ahí la importancia de la convocatoria para esto que se hace año tras año, porque ya te digo, los objetivos son muy lindos, es una experiencia única que van a tener la posibilidad de vivir y después de continuar en un deporte que les va a abrir la puerta a otro mundo que por ahí muchos chicos jamás se hubiesen imaginado que tal vez con 16 años estuvieran viajando al exterior, a Europa, recorriendo otros países en otros torneos, ¿no? Así que es un incentivo muy grande y por el cual vamos a tratar de hacer bastante hincapié, que se acerquen los chicos a anotarse para que nosotros los podamos inscribir en la página de la provincia. Y seguramente los juegos, la final, se van a estar realizando como es habitual en el polígono nuestro de San Carlos, allá por el mes de agosto, una cosa así. Siempre por lo general se hace la final para determinar quiénes van a ser los chicos que van a viajar a Mar del Plata, ¿no? Seguro, sobre una oportunidad única para, como decíamos, para los chicos que quieran sumarse, ver algo nuevo. Y también teniendo en cuenta, Raúl, que por ahí no mencionamos, pero el tiro, la institución en sí, el edificio, nacionalmente es muy importante. Estamos hablando de que muchas veces vienen los chicos de la selección a entrenar acá. Es muy importante realmente. No, no, hoy por ahí, yo siempre lo digo, ¿no? Por ahí la gente de la comunidad acá de San Carlos, de la colonia, algunos sí y otros tal vez no tienen la dimensión y la relevancia que ha tomado nuestra institución a nivel nacional. Y como vos decías, que sea un punto de referencia, no solo para nuestros tiradores, cada vez que viajamos a algún lado, bueno, llegó la delegación de San Carlos, todo el mundo comenta, que el equipo argentino venga a entrenar a nuestras instalaciones previo a veces a varias competencias, a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción porque realmente se sienten cómodos, no solo en nuestras instalaciones, sino en la comodidad en general, donde están alojados, la tranquilidad de San Carlos, la facilidad para movilizarse, que es muy difícil a veces en otras ciudades más grandes. Es un combo de muchas cosas que hace que San Carlos hoy también sea un punto de referencia en el tiro a nivel nacional y que realmente nos llena de orgullo y satisfacción que se le haya dado vida a esta institución después de tantos años y que a partir del año 2012 empezó a tener el protagonismo que tiene hoy en día, ¿no? Y bueno, así que con mucho esfuerzo y sacrificio realmente hemos logrado posicionar en la historia que tiene la institución, ¿no? Del año 1860, estamos por cumplir el próximo 22 de abril, 163 años de fundación. Así que ya te digo, estoy como dirigente y estoy muy orgulloso también del grupo de gente que me acompaña permanentemente. Por ahí uno es la cara visible o cuando hacemos una nota, blog o este tipo de cosas, pero hay un grupo de trabajo detrás que son fundamentales con los chicos, fundamentalmente que es Martín Stanich, que es el que se ocupa de recibir a los chicos, a los más pequeños. Alberto Everard, Tito, que es el papá de Alexi, que él se ocupa un poco más de los chicos más avanzados. Pero bueno, todo el mundo aporta su granito de arena en diferentes cosas y cada vez que realizamos algún evento o lo que sea, todo el mundo colaborando, los papás, los mismos deportistas. Bueno, eso a nosotros nos llena de satisfacción, realmente, que hayamos logrado eso y tener esa colaboración tan importante que necesitan las instituciones, ¿no? Recordanos, Raúl, para cerrar el tema de los Juegos Santafesinos, ¿hasta cuándo habría tiempo de inscribirse y chicos de qué edades? Fundamentalmente son los chicos nacidos 2005, 2008, perdón, 2009 y 2010 inclusive. Son los chicos nacidos en esos años y pueden acercarse a la institución en los días de entrenamiento, que son martes y jueves, después de las 18 horas, o si no, por ahí es más cómodo, los sábados por la tarde, la institución está, se pueden acercar allá, ahí le van a tomar los datos. Simplemente nombre y apellido, el DNI, fecha de nacimiento, un contacto, y nosotros nos ocupamos como institución de cargarlos en la lista de los juegos, que va a tener vencimiento, si mal no recuerdo, algo del 5 de mayo, me parece, si es que no se prorroga, porque por ahí a veces en algunos deportes, como el caso del tiro, no tiene etapas clasificatorias previas, como por ahí tienen otros deportes que son muchísima cantidad de chicos, que como no sé, nombrarte el fútbol o algún otro deporte, el vóley o algún otro deporte, que tienen que hacer varias etapas, entonces los tiempos los apuran.
y necesitan cerrar la inscripción antes. En el caso nuestro, nosotros no tendríamos actividad hasta el mes de mayo. Por lo general, a veces la prorrogan un poco la fecha, pero en principio la fecha de cierre es el 5 de mayo, es el tiempo límite para poder inscribirlos, así que aquellos que tengan la intención de inscribirse, que los inscribamos, y después, bueno, obviamente recibirlos en el tiro, donde no van a tener que hacer ningún tipo de inversión, porque nosotros el rifle de quebrar se lo facilitamos nosotros, los blancos, algunos balines para que se inicie y vayan entrenando, así que, digamos, no es que les implique un gasto del vamos, porque la intención nuestra es convocar chicos que se vayan ambientando en esta linda actividad que es el tiro, ¿no?